Me he sentido excluido muchas veces de muchos círculos de hombres, ¿no? He crecido en un entorno con muchas mujeres y es verdad que y un grupo de hombres reducido, reducido en el sentido de que coincidían con esas afinidades mías, ¿no? Más de a lo mejor vinculadas a la música o vinculadas a la acción social, al asociacionismo, a los movimientos asociativos de barrio. Si son hombres cercanos, sí, claro que me hablo de todo. Y desde el respeto, no me autocensuro. Ahora con otros hombres, pues que no considero tan afines o tan cercanos a mí, pues no. Ni hablo en profundidad con ellos de ciertas cosas, sí que me autocensuro, claro, o simplemente no se tratan ciertos temas. Curiosamente son más son gays, más chicos gays, con los que puedo compartir más cosas en ese sentido, curiosamente. Pero bueno, tengo a mi hermano y a otros chicos también con otro tipo de, yo siempre digo, de sensibilidades. En mis relaciones con hombres, quizás es más desde una individualidad, o sea, de un tú a tú, y en ese tú a tú, pues perfectamente, y además cada día lo agradezco más de poder, me pasa algo, entonces cuelgo el teléfono, oye, mira, me han venido tal, mira, a ver lo que me ha pasado, que no sé qué, no sé cuánto, y entonces, y siento ese alivio, y siento esa parte de la comunicación que se, comunicar desde de lo profundo, ¿no? Y entonces desde ahí, diciendo, hostia, ¿esto por qué no lo he hecho toda la vida, no? Hombre, no con todos los amigos, pero sí que hay gente con la que me abro totalmente. Sí. Sin problema de cualquier cosa. Sí, la verdad es que sí, es más, a día de hoy tengo yo a mi primo, que no es mi primo, pero es como la persona más antigua de mi vida, ¿sabes? Que es heterosexual. Y la verdad es que nunca me he sentido que me censuraran ni que me dijera pues Dani, pues tal cual. La verdad es que no, que para eso siempre he tenido la suerte también de coincidir más o menos con gente bastante abierta. Cuando las relaciones son más amplias, ¿no? De más personas, de más hombres, se hace más difícil. No, con los hombres normalmente no, salvo algunos muy peculiares. Hay unos poquitos varones que están ahí en mi vida desde siempre. Con los otros no suelo hablar de cómo estoy ni de cómo me siento. Recuerdo además con mucho cariño una cosa. Estamos en el grupo de WhatsApp de mis colegas, ¿no? Y cuando uno de ellos llegó a su casa y dijo que estaba bien, le contesté que me alegraba mucho y que lo quería. Le puse te quiero, por ejemplo. Y a él eso le sorprendió. Me di cuenta de que, por ejemplo, él no estaba acostumbrado a que otro tío le dijese te quiero. Y él, en ese sentido, por ejemplo, uno de mis amigos en concreto, sí que ha encontrado siempre en mí un refugio a la hora de expresar sus emociones. En general, con los hombres, de los temas más íntimos y más afectivos, no hablo mucho. Sin embargo, tengo un amigo. Es muy complicado encontrar hombres que hablen tan abiertamente de sus problemas y de sus preocupaciones, de sus inquietudes. Y él y yo fácilmente y rápidamente lo hicimos. Es verdad que hay un núcleo de amigos varones fuerte, pero siempre ha habido buenas amigas, ¿no? Buenas amigas al nivel de cualquier otro amigo, de contarnos todas las intimidades y de estar ahí el uno para el otro. Es verdad que el feedback o la perspectiva de las mujeres pueden ser diferentes, entonces por eso a mí me gusta también mucho, porque me aportan visiones que los amigos varones no tienen. Me considero que he tenido la suerte de poder contar con chicas y chicos y hacerme egoístamente utilizarlos para hacerme mejor yo, ¿no? Sí, es verdad que luego tengo tres o cuatro amigos hombres que han sido de toda la vida y con los que quedo y hablo y me relaciono y sí que nos ponemos al día. Pero no sé cómo, pero sí que es verdad que poco a poco me iba alejando de las relaciones con los hombres. Ves que hay gente como tú
que no solo va a hablar de, como antiguamente, del sexo, del fútbol y de cómo me emborracho. Y entonces es bastante gratificante poder hablar de otras cosas y que gente, sobre todo, que tenga un mismo pensamiento como tú, ¿no? De, por lo menos, de mentes abiertas. En ese sentido te dices, uff, ya no somos bichos raros, ¿no? Ya somos más bichos raros, a lo mejor, por decirlo así. Me siento en confianza. Lo que ocurre es que ellos, bajo mi percepción, no han llegado al punto, o no quieren todavía llegar al punto, o no lo muestran de manera tan clara, de querer compartir ese tipo de cosas. Entonces yo, en cierto modo, me siento en algún momento incómodo, porque expreso a lo mejor cómo me siento, o en algún momento si he tenido algo de bajón o algo que me haya preocupado, y no recibo la atención o el trato que yo espero. A día de hoy yo no he encontrado un grupo donde yo me sienta común. Yo tengo mi mejor amigo, con el que me llevo estupendamente. O sea, además, muchas veces dormimos hasta juntos, nos abrazamos, nos damos besos, nos contamos nuestras movidas, lloramos, reímos, hacemos tonterías, nos lo pasamos genial. Pero realmente mi grupo de amistades son la mayoría chicas. La verdad es que tengo más relaciones con mujeres que con hombres. La mayoría de mis relaciones ahora, de mis relaciones de amistad y compañerismo, las tengo con mujeres. A mí los chicos, al final, lo último que hice más en esta línea fue en un entorno más profesional y tal. Me refiero que me hablaban de los entornos profesionales, pero también de los personales, y básicamente me acababan diciendo que ahora se sentían más a gusto en grupos de mujeres que en grupos de hombres. Entonces, eso habla mucho de la masculinidad, ¿no? Y habla mucho de pérdida también. Que dejan de juntarse con otros chicos. Es decir, que cuando toman esa decisión de me quiero posicionar aquí, su entorno está mucho más lleno de chicas. Y entonces ellos tienen que elegir si seguir con su pandilla de masculinidad de antes, con la cual no se sienten a gusto y ven que no hay cambios, o realmente buscar otros espacios en los que se sienten seguros. Y lo que están haciendo es buscar esos espacios en los que se sienten seguros, donde mayoritariamente hay chicas, y a lo mejor hay dos o tres chicos que están en ese proceso de deconstrucción. Eso es lo que yo me estoy encontrando. Con hombres me ha servido mucho el buscar espacios de hombres igualitarios o de grupos de reflexión de la masculinidad para encontrar iguales que tuvieran también una sensibilidad y una subjetividad pues parecida a la mía. Tengo mi espacio de lo que es un grupo de hombres, digamos, en este caso, más desde la perspectiva de género, con lo cual, bueno, pues es un santuario, esto de donde, un lugar donde puedes especialmente, bueno, puedes abrirte, tal. Y sí, desde luego esos espacios de revisión de la construcción masculina han sido fundamentales para encontrar esos espacios seguros. No sé cómo explicarlo. Pero como uno no lo mame desde abajo, para mí es complicado que alguien que ha vivido desde el machismo y desde el patriarcado pueda cambiar, a lo mejor. Y quizás entrando en estas reuniones y no sé de qué manera uno se puede, no sé, pero me parece bastante costoso porque es que esta sociedad está muy bombardeada con estos temas, ¿no? Sigue estando el patriarcado, siguen saliendo cosas, sigues oyendo cosas en la radio, siguen tal, y yo no sé hasta qué punto vamos a mejor o se está siguiendo igual. Que va a estar complicado. Yo creo que esto o se mama bien desde la educación y se trabaja mucho en ese sentido, o poco avance veo yo en esto, en el tema masculino, que revierta a gente que realmente tenga ese punto de sensibilidad y de ser iguales, porque en definitiva todos somos personas y tenemos que ser iguales. Yo lo primero que haría es descartar esa idea, ¿vale? Que de hecho, por inercia lo hacemos muchísimas. O sea, yo conozco profesionales de la intervención social que te dicen, yo no trabajo con hombres porque ellos es más difícil de cambiar o no cambian.
¿Vale? Ahí estás esencializando. Si los hombres no pueden cambiar, ¿para qué hacemos todo esto? ¿Vale? ¿Para qué existe la carrera de trabajo social, la educación social, la psicología, si las personas no pueden cambiar? Es que como ya llevan un bagaje súper patriarcal detrás, ese no cambiará nunca. ¿Vale? Si nos planteamos así, bajo ese precepto, no haríamos nada. ¿Vale? Porque entonces lo que estamos es diciendo que yo soy mejor hombre que este, porque yo sí que puedo cambiar y este no. ¿Vale? Yo no digo que el cambio no sea difícil, que no todos los hombres lo consigan a lo largo de su vida, porque tiene que existir un interés, tiene que existir una motivación, y no todos los hombres llegan a ese punto de interés y motivación como para ponerse a repensarse su proceso de masculinidad, porque atenta a decir que tu identidad, o sea, como tú te reconoces, hay cosas que no están bien, y eso es muy, muy difícil de tocar esas teclas para que las personas cambien, pero yo no diría que es imposible, ¿vale? Yo creo que es peligroso incluso hablar de que los hombres no pueden cambiar, porque no es cierto, básicamente. Pues ha cambiado mi vida en cuanto que la parte sobre todo de hacerme más consciente de la, bueno, de mis actitudes machistas, de mis comportamientos, de tener una comunicación mucho más profunda con otros hombres, que yo creo que esa parte pues me ha servido mucho también. ¿Cuál ha sido mi cambio a nivel, o sea, a partir de todo el recorrido que llevo trabajando estos temas, después de pasar por el grupo de hombres y tal? Sí que ha habido un cambio, sobre todo, donde más me lo noto yo es a nivel relacional. Porque yo personalmente lo que sí que tenía era... tenía muchas presiones que me metía a mí mismo sobre cómo tengo que actuar yo como hombre dentro de mis relaciones interpersonales. Y eso se ha modificado. En mi relación de pareja lo noto un montón. Me relacioné con una mayor tranquilidad, con una mayor seguridad conmigo mismo. Con mis relaciones con mis amigos, mis compañeros, mis familiares, me pasa exactamente lo mismo. Con lo cual, a nivel de tranquilidad personal, simplemente a nivel de tranquilidad personal, creo que es donde más lo noto. Después, a nivel comportamental sobre lo que hago o no hago siendo hombre, si sigo reproduciendo patriarcado o no patriarcado, sigo reproduciendo cuestiones sexistas o machistas, para eso habría que preguntarle a las que me ven desde fuera. Porque hay muchas veces que tenemos inercias de la vida donde reproducimos sexismo, que si no nos lo dicen desde fuera, muchas veces seguimos la inercia, o sea, ni nos lo planteamos. Pues sobre todo ha cambiado a ser más consciente de todo, es decir, a entender por qué ocurren muchas cosas y participar, ¿no? Que es una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención, de una mejora de la sociedad en su conjunto. Yo había muchas cosas que no entendía cuál es la explicación o que buscaba la explicación de esas cosas por otras vías. Y el tema de la igualdad, el tema del feminismo, de la masculinidad y demás, me ha hecho repensarle y decir, uy, pues todas estas cosas que yo nunca había sabido el porqué o de dónde venían, le encuentro la razón aquí. Y bueno, me ha abierto unas posibilidades grandísimas, tanto a nivel personal, como a nivel relacional con otras personas, como a nivel profesional. Los grupos de hombre por la igualdad aquí a nivel territorial surgen porque en los años 70 y 80 del movimiento feminista empieza a debatirse si los hombres tienen que participar como parte de la lucha feminista o no. ¿Por qué? Pues porque como estábamos en un momento de democracia joven, muchos partidos políticos intentaron adueñarse del discurso feminista, lo que hizo que desde los propios círculos feministas, para que no llegaran los hombres a contar el discursito que llevaban los partidos políticos y no llegaran los hombres a decir lo que tienen que hacer las mujeres, lo que sucedió es que literalmente, a mí en una entrevista de una compañera de un trabajo que hice, ella me dijo que lo sacaron a patadas a los hombres. El movimiento feminista en ese momento decidió, por un tema de riesgo de usurpación del relato y de invisibilización de las necesidades de las mujeres, excluir a los hombres. Entonces los hombres tuvieron una disyuntiva. Tenían que pensar, sí,
se alejaban del movimiento feminista, y hubo muchos hombres que se alejaron del movimiento feminista en ese momento, pero hubo otros hombres, una minoría, que decidió empezar a articular por ellos mismos lo que es el trabajarse ellos mismos su masculinidad y el cómo existía un ejercicio de poder por su parte que debería de desaparecer para vivir en igualdad de hombres y mujeres. De los hombres que empezaron a acercarse y a montar estos grupos de hombres, muchos están vinculados al tema de la sexología, ¿vale? Con lo cual ahí también había un interés por la masculinidad, de qué pasa con mi sexualidad, y ahí eso es un interés positivo. Y después había otro interés, que era el interés de lo que podríamos hablar de justicia de género, de trabajar por conseguir un mundo igualitario para hombres y mujeres, que está más en la línea de la reivindicación feminista. Y a esto, con el tiempo, se empezó a sumar el tema de la crisis de la masculinidad, porque las mujeres iban entrando en el espacio público, iban entrando en el espacio laboral, eso resitúa a los hombres, en consecuencia se generan situaciones de crisis dentro de las relaciones interpersonales, dentro de tal, entonces ahí también, en esos momentos de crisis, los hombres también llegan por ese lado al movimiento feminista. En el grupo de hombres en el que estoy, llevamos prácticamente de 2000, para ser exacto, pues más o menos 2005 o así. Y que han ido entrando hombres, saliendo algunos, en fin, toda esta variante. Y al principio era un trabajo con una perspectiva de género, contexto, con trabajo personal, trabajo corporal, incluso de talla. En fin, ha habido unos años y había una vivencia que decía, hostia, esto qué es, ¿no? Una cosa. Y luego ha ido variando a lo largo del tiempo. Actualmente, pues, una parte del grupo estamos más implicados en la parte ya más de intervención desde lo que entendemos es más de justicia social, ¿no? Por así decirlo. Y la otra parte, pues hemos quedado para como tipo un café. O sea, toma un café, una cerveza y habla a lo mejor con otros parámetros, pero ya no hay un trabajo tanto de deconstrucción, por ejemplo, ¿no? O sea, queda como más como un grupo de amigos, más, ¿no? Esa idea de que cuando termina el grupo de hombres lo que queda es un grupo de amigos, yo creo que cuando se termina un grupo de hombres lo que queda es un aprendizaje de cómo relacionarte con los demás hombres. Pues fundamentalmente poder hablar con alguien que estuviera en sintonía con lo que yo veía y con lo que no encontraba en mis grupos habituales. ¿Sabes? A mí, de mi vida diaria, había muchas cosas que me generaban incomodidades, o que no encontraba con quién comentarlas, o cuando las comentaba no era agradable la conversación, o generaba conflictos de cierta forma. Una cosa que sí que me preocupa a mí, ¿vale? Es una preocupación mía, que creo que también nos preocupa a muchos, es que el grupo de hombres no reparte carnets igualitarios, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque un hombre puede transitar por un grupo de hombres y después seguir reproduciendo machismo. Y eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, porque ahora mismo estar en un grupo de hombres y deconstruirse, pues es lo que te da es un valor social añadido como hombre. Y lo que hace es generar cierta seguridad en nuestras compañeras feministas y las mujeres que nos rodean, como que este ya se ha repensado. Entonces ahí hay un marco de intencionalidad que a mí me preocupa, porque habrá hombres que pasarán por el grupo de hombres, que dirán que han estado en un grupo de hombres, pero la transformación será mínima porque lo que quieren es esa etiqueta. No quieren una transformación real. O hombres que han pasado por grupos de hombres que después tienen relaciones tóxicas con sus parejas y relaciones de violencia de género. ¿Vale? Esas cosas suceden. El grupo de hombres no te da el carnet feminista y el grupo de hombres no te da el carnet de ser un hombre bueno. El grupo de hombres lo que te ofrece es una herramienta para transformarte a nivel personal. Creo que tienen que estar muy, muy, muy bien dirigidas para que no se conviertan en grupos de autocomplacencia, sobre todo, ¿sabes? Tiene que estar muy claro si es un grupo terapéutico, si es un grupo de acompañamiento. Tiene que estar todo muy definido y muy, muy clarito, porque ya te digo, algunos mueren por inacción, otros se extinde gente porque yo pensaba que esto era para no sé qué y resulta que sirve para no sé cuánto. No todos los grupos de hombres, y esto es así, no todos los grupos de hombres se crean para trabajar por la igualdad.
Y esto hay que diferenciarlo, porque tú puedes tener una línea igualitaria, pero puedes decidir trabajar a nivel individual y el grupo de hombres se montará en ese sentido. Puedes tener una línea igualitaria y decidir que lo que hay que hacer es movimiento político, y hay otras colectividades que trabajan en ese sentido, y lo idóneo siempre ha sido el trabajar en esa dicotomía. O sea, tú trabajarte a nivel personal y también hacer incidencia política, ¿vale? En este sentido. Y eso sería lo ideal. Lo que pasa es que no todos los grupos cumplen esa premisa. Pero si creamos un grupo en el que nuestro compromiso era básicamente basarnos en, sobre todo en textos y en feministas y en elementos que nos facilitará la desconstrucción del machismo. O sea, éramos conscientes del machismo, que tenemos machismo en el cuerpo y en la cabeza y en todas las partes, y desde ahí queríamos trabajar, ¿no? A mí me aporta porque yo llevaba bastante tiempo leyendo, haciendo formaciones y tal relacionadas con masculinidades, y echaba un poco en falta un lugar donde compartirla, porque te lees un libro, otro libro, otro libro, y te quedas con tu mirada sobre eso, ¿no? Y es bueno, y echaba de menos poder compartirlo con otras personas. Entonces, a la hora de analizar determinadas situaciones en las que intentaba introducir perspectiva de género, prestando atención a la masculinidad, echaba de menos poder contrastarlo con otra gente. Creo que eso es fundamental. Verás, mira, las personas, cada uno tenemos nuestros propios ritmos y cada uno llegamos a esta cuestión en el momento evolutivo en el que lleguemos. A lo mejor uno ha leído muchísimo y llega a plantearse entrar en un grupo, o a lo mejor otro está buscando, ya te digo, gente con la que poder hablar de estos temas y no tiene mucha formación. Entonces, eso, los grupos ayudan mucho a sentirte acompañado, ¿sabes? A no sentirte solo. Convoco desde hace un año y pico, desde principios del año pasado, con el nombre de Masculinidad Disidente, encuentros, debates, charlas, talleres que dinamizo en torno a la masculinidad, en lo que participan personas independientemente de su identidad. No es un espacio en que hay hombres que se sienten más cómodos hablando solo entre ellos de sus problemas y sus vivencias. No es el espacio que a mí me gustaría potenciar, no es eso, masculinidad disidente. No le quito importancia a esos espacios, pero no creo que sean solo la llave, ¿no? En exclusiva. Yo creo que la igualdad la tenemos que construir entre todas las personas y superarlas en la convivencia, ¿no? Sí, está bien que hablen los hombres entre ellos, pero no creo que sea la herramienta exclusiva. Y hay muchos grupos que tienden a eso, ¿no? Que se pueden quedar en lo terapéutico, en mirarse el ombligo, y que no tienen una repercusión social. Y yo, por deformación militante, probablemente le doy mucha importancia a la parte social. Creo que hay que intervenir en lo social y también en lo personal, claro, pero no me quedaría solo en lo personal. Lo que te das cuenta es que cada hombre, para llegar a encontrar su lugar, necesita unas herramientas que no tienen nada que ver unos hombres con otros, ¿vale? O sea, para seguir avanzando, pues habrá gente que le vendrá muy bien estar en un grupo de hombres, habrá gente que le vendrá fatal estar en un grupo de hombres, habrá hombres que en un primer momento les vendrá muy bien estar en un grupo de hombres y después, como han avanzado, ya tendrán como otra fase, que es estar en un grupo mixto, y habrá hombres que les vendrá muy bien estar en un grupo mixto. Soy socio de AIGE, de la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género, desde hace bastantes años, y ahí he participado durante mucho tiempo en un grupo, ¿no?, que nos reuníamos de forma periódica, en un grupo de reflexión. Y desde hace un par de años pues estoy en otro proyecto mixto, ¿no?, donde estamos ya hombres y mujeres, que me parece también un paso necesario en la transformación personal y social, ¿no?, hacia la equidad de género y el feminismo. Este proyecto se llama Asociación Masculinidades Beta
y bueno, pues es también un espacio de reflexión y de crecimiento y transformación. Creo que los espacios no mixtos son interesantes y necesarios, pero creo que también tienen unas limitaciones y que compartir espacios de reflexión con las mujeres es imprescindible, aunque sea sobre todo para no machacar a nuestras parejas o mujeres cercanas con estas temáticas, ¿no? La herramienta del grupo de hombres es una herramienta más dentro de la diversidad de posibilidades que tenemos los hombres para deconstruirnos. Quiero decir, no es la herramienta cumbre. Pero, por ejemplo, hay hombres que tranquilamente, desde el academicismo, ¿vale? Desde sus propias experiencias de vida, desde su convivencia con su pareja que es feminista, también consigue transformarse. El trabajo de los grupos de hombres no es público. El trabajo de los grupos de hombres, el foco suele estar en lo privado. Entonces, tampoco son organismos que estén haciendo una publicidad. Nos reunimos mañana a las 5 y toma un acta de lo que hemos hablado, ¿no? En absoluto. La gran mayoría de grupos quieren estar en el silencio. Es mirarse adentro. Es mirarse adentro para dejar de ser un machista, para ser cada vez menos machista. Entonces, el tema es trabajo en el interior que tú luego reflejas, ¿no? A lo público, pero en tu vida diaria, cotidiana. Otra cosa es lo que hacemos desde las asociaciones, desde las fundaciones, ¿sabes? O las manifestaciones que montamos, tal. Eso es otra historia. Pero el trabajo de los grupos es muy privado. Muy, muy, muy privado. Claro, el equilibrio entre el promocionar los grupos de hombres y hacer visibles los grupos de hombres frente a el restar la visibilidad del movimiento feminista y de los colectivos feministas de mujeres. Es un debate que es muy complejo, muy, muy, muy complejo, porque obviamente se genera una contradicción. Es importante que los hombres y los grupos de hombres y el movimiento de hombres aprendamos cómo perder la centralidad. No obstante, perder la centralidad no tiene que restar proactividad. Y ahí es donde está lo complejo, porque muchas veces dices, es que soy muy visible y me aparto, y eso genera unos efectos, o es que soy muy visible, me pongo a un lado, y eso genera otros efectos. Si tú dices, es que soy muy visible y me aparto, quien va a asumir toda la carga de ese trabajo van a ser las mujeres otra vez, con lo cual lo que estamos generando es que ellas no solucionan la papeleta. Y si tú dices, estoy siendo muy visible, me pongo a un lado, tienes que pensar qué significa ponerme a un lado. O sea, ¿qué puedo aportar yo sin restar visibilidad? Hay que incidir en tantos sitios que está fantástico. Que quiera. Hay hombres que lo que quieren es su propio cambio. Pues adelante. Si ellos mejoran como seres humanos y dejan de ser unos machistas, pues la salud y el bienestar de su entorno va a mejorar. Y las condiciones de vida de las personas que le rodean van a mejorar. Esto es indudable. Y de esto hay estudios por todos lados que lo demuestran, que cuando un hombre empieza a asumir valores democráticos, valores igualitarios, su entorno es mucho más feliz. El movimiento de hombres por la igualdad, ahora mismo ha habido una evolución bastante evidente. Por un lado, se empezó trabajando lo que son las masculinidades, o sea, se empezó trabajando en los grupos de hombres que era ser hombre. Ahora mismo ya se está identificando los factores de desigualdad y sexismo que hemos ido reproduciendo los hombres, con lo cual estamos en el momento de construcción del poder, ¿vale? Lo que es la destrucción de las masculinidades es la deconstrucción de esa posición de ventaja social o poder. Y estamos en un momento actual donde ya empiezan a ver las primeras propuestas más a nivel de auge entre las prácticas individuales, o sea, la deconstrucción de esa posición de poder, y las primeras propuestas políticas para los hombres para favorecer esa deconstrucción del poder, pero también para encontrar el lugar donde situarnos, pensando siempre que la realidad está en un plano igualitario entre mujeres y hombres. Pero también es fundamental que otra gente, que estamos en otras líneas de acción, que son más públicas, pues hagamos nuestra línea y tiremos adelante en las partes políticas, en las partes comunitarias, en las partes educativas. Y cuanto
cuantas más acciones hagamos, menor será el tiempo para reducir tantas brechas que hay entre hombres y mujeres. Esta es mi forma de ver, no sé, yo soy muy optimista siempre, yo lo veo todo siempre medio lleno. Yo no creo que los grupos que no se metan en reivindicación política no estén cambiando la sociedad, eso no sería real. Pero lo que sí que es verdad es que si todos los que personas y todos los grupos que estuvieran en el movimiento de hombres se metieran en el activismo político, los cambios probablemente serían más rápidos. Y creo que el feminismo reclama esa urgencia y creo que esa urgencia es necesario reclamar de los hombres. Estamos en un momento increíble. Nunca visto en España. El otro día repasaba cosas de los trabajos que llevo hecho de la cronología y me di cuenta de que llevamos 50 años de materiales de hombres por la igualdad en España. Juan Blanco, él dice que nosotros no somos un movimiento de hombres, sino que somos un meneillo, ¿vale? Donde, si antes cabíamos en dos taxis, después cabíamos en un minibús y ahora igual cabemos en dos autobuses, ¿vale? Con lo cual, no es que seamos un movimiento de hombres mayoritario, la gente que se implica a nivel de transformación política. Cuantitativamente, no, el movimiento de hombres no es un movimiento mayoritario, pero no hace falta que un movimiento sea mayoritario para que genere efectos de transformación política. El trabajo que se ha hecho desde este bloque, digamos, fundador o básico, ese trabajo se está empezando a materializar ahora en ventanas de oportunidad distintas. Personalmente creo que tenemos un marco de 10 años, hoy estamos a 22. Creo que tenemos hasta el 30 o al 35 incluso, te diría, para empezar a levantar un montón de trabajos desde el ámbito profesional, no desde voluntariado. Las distintas líneas de financiación que están tirando adelante comunidades autónomas, las distintas líneas que está avanzando el Ministerio de Igualdad en el gobierno actual, están poniendo dinero para masculinidades. Y ojo, están poniéndolo sin quitar el dinero que hay para las mujeres. Lo que esto ha sido siempre una reclamación del movimiento de hombres en España. Cada vez que hemos intentado que se hagan políticas municipalistas, autonómicas, nacionales, es una de las premisas que llevábamos nosotros a la mesa. Saca el dinero de donde quieras, pero no lo descuentes de los presupuestos que hay para mujer y para igualdad. Y se está haciendo así de momento. De entidades privadas que están poniendo dinero también. Y esto quiere decir que, fíjate, es que son confluencias, como te decía antes. Son cosas que van colocándose. Antes hacíamos referencia a que hoy por hoy ya hay gente que está estudiando grados de masculinidad, que en la universidad ha hecho alguna que otra asignatura de igualdad y después ha pasado a un posgrado o a una formación especializada en masculinidades. Esto es radicalmente nuevo, tampoco había pasado nunca.